Hola, com estan? Benvinguts a l'anàlisi. L'actualitat té ara mateix un nom propi arreu del món i que des de fa 2 setmanes també així és notícia, l'epidèmia del coronavirus. Els efectes d'esta malaltia han trastocat no només el sector sanitari, també l'econòmic, el social, el turístic, i ens ha demostrat que potser som més vulnerables del que pensàvem. Avui els proposa un debat al voltant de com l'epidèmia del coronavirus està deixant la seva petjada al món empresarial de la comarca de la Safor, també al turisme, un sector tan voluble, i com no al sanitari. Ho fem amb els convidats que els presenten. Estem nosaltres Pablo del Castillo, que és hoteler de Gandia. Benvingut. Gràcies. Ramon Soler, vicepresident de FAES i president del Cercle d'Economia de la Safor. Benvingut, Ramon. Moltes gràcies. Aroa Carrasco, farmacèutica adjunta de la farmàcia Vicente Belán, benvinguda. Moltes gràcies. Bueno, anem a començar amb el senyor Soler, més que res perquè porta notícies d'última hora. Vostè ahir de vesprada va estar en la Conselleria d'Indústria, reunit amb responsables d'esta conselleria, amb empresaris de tota la comunitat valenciana. Sí, en representants de tots els sectors valencians, també en tots els sectors. La veritat és que la convocatòria va ser molt important per el motiu que estem parlant avui, que és la preocupació de l'efecte i com tinguem que actuar davant d'esta situació, que és complicat, però que la tinguem ahir, tinguem que preparar-se, per si bé o per si no bé, però tinguem que preparar-se, no podrem improvisar en el moment que pugui passar. Quins són un poc els trets bàsics d'aquesta reunió? Què vos van dir als empresaris que heu de fer? Heu d'estar preparats? Comença a faltar subministrament? Al final, el primer que vam fer va ser, per cada sector, explicar quines situacions. És a dir, hi ha sectors que es comencen a tindre problemes de subministrament, perquè n'hi ha molt de subministre, molt de peça auxiliar que ve de Xina i producte acabat. És a dir, des del mes de gener, la primera setmana de gener, abans del fi d'any, del nou any xino, van ser els últims contenedors que van eixir. Fins ara han tornat a començar a eixir fa poquet, es començarà a vindre, però tot aquest tros de temps que no hem tingut transport, tot això ha baixat les assistències en les empreses. S'està produint algun que altre, sobretot en el sector d'automoció i químics, són els sectors que més això, altres sectors també, però ja estàs començant a l'efecte. L'efecte més preocupant en el tema industrial és este paró que ha hagut de fabricació en Xina, que ha hagut paró de veres. És a dir, si l'any xino normalment són una o 2 setmanes de paro que es para a Xina completament, s'ha prolongat un poc, i sobretot en moltes zones productores de producte auxiliar cap al mercat europeu, i farà l'efecte. I el segon efecte és, i el segon que vam parlar, és com actuem davant d'una situació complicada, que no voldríem que fora, però d'una situació complicada, i al final és preparar uns protocols. La majoria d'empreses ja tenen protocols dins de les empreses, ja han començat a fer equips de treball per a saber com tenen que actuar en una línia de producció, què passaria si es produís, i això va ser al final. El que sí que el missatge al final de tots va ser de prudència, tinguem prudència. És a dir, l'efecte en aquests moments, el que està produït sobretot en la comunitat valenciana, hi ha 2 zones, que és Madrid i Vitoria, que tenen un problema perquè no saben els orígens, però en la comunitat valenciana se sap la contaminació, és a dir, el contagi d'on ha vingut, i això per lo menys està per contrapet, però tinguin que ser prudents. Sobretot ser prudents, sí, no exagerar tampoc un poquet massa. Però bueno, això va ser l'efecte. Ara, vosaltres en la farmàcia suposo que rebeu a diari consultes dels vostres clients, noteu aquesta preocupació, i parlàvem abans de començar el programa que al final tot es redueix a ser prudent i ser conseqüent, no? Sí, sobretot des de Farmàcia Belán el que intentem és que la gent mantinga la calma, intentar donar-li unes recomanacions el més correctes possibles i intentar no crear una alarma social. Més que res, doncs això, el que estem fent és, han creat campanyes sanitàries, donen folletos a tots els pacients, en una bona prevenció, en un correcte rentat de les mans, que utilitzen gels hidroalcohòlics, intentar tapar-se la boca i el nas si van a estornudar,
intentant tindre pues, això, una sèrie de recomanacions. A part, també en tots els punts de la farmàcia hi ha també gels hidroalcohòlics perquè la gent puga, pues, que vagi conscienciant-se i que aquestes mesures higièniques pues, també les tinguin en compte. I també pues, recomanar, sobretot, que mantinguin la calma, que no n'hi hagi un ús abusiu o una compra desmesurada de mascarilles, també, que més que res perquè després n'hi ha desabasteciment i les persones realment que són un grup de població més enfoca que són gent més major o a lo millor gent que té alguna malaltia cardiovascular, que té alguna malaltia pulmonar, aquesta gent que no es quede sense mascarilla perquè és la gent realment que té un risc més alt de poder patir este virus i de que pugui desembocar en... Uh-huh. En una letalitat. Sí, no hi ha mascarilles a les farmàcies i fins i tot en alguns hospitals comença a faltar este material tan bàsic, com dius tu, per a malalts. Clar. Això sí és. I a part és que en l'hospital tenen com a ús obligatori el posar-se la mascarilla. Entonces, més que res és per això, perquè la gent tinga un ús racional d'aquest producte, la gent que li fa falta, no fa falta que el posi mascarilla per anar pel carrer, perquè no es pot transmetre, són... No són partícules molt grans, són gotícules que eixen per secreció de nas o de la boca i com són pesades no es poden transmetre a tanta distància perquè sí que havia llegit que havien dit que es podia transmetre a 8 metres de distància, això no és veritat perquè pesa i cau, no es transmet a través de l'aire. Si una persona que està contagiada sí que estornuda al costat teu i no es tapa la boca o no preve res, pues ahí sí que pots contagiar-te. Sí que és veritat que el contagi és molt gran i és molt ràpid. No per això hem de crear una alarma social, sinó el que hem de fer és tindre unes bones mesures higièniques, tindre una bona prevenció perquè no vagi a més. Uh-huh. Ja està. Pablo, preocupació en el sector empresarial i com no en el sector turístic, un sector voluble, sotmès a les condicions meteorològiques, a situacions conflictives en determinats països que fa que el turisme se'n vagi cap a un lloc o cap a un altre i ens faltava ara un virus, virus d'aquestes característiques. Hi ha preocupació? Hombre, sí. Porque además el primer caso en España fue un hotel, ocurrió en un hotel y se ha montado un lío porque quedaba el hotel aislado durante muchos días y a gente no solo le preocupa enfermarse, sino además pues tener que quedarse en cuarentena en un hotel en no sé dónde, ¿no? Entonces lo que estamos notando es que haya un porcentaje significativo de cancelaciones, sobre todo para el corto plazo, para fallas. Para fallas ya las cancelaciones rondan el 30%. Sí es verdad que hay... Dentro del optimismo que pueda tener una situación así, mucha gente está postergando, la gente que ha dado reservas dice, bueno, pues voy en mayo, voy en junio a ver cómo se desarrolla la situación, pero claro, lo notamos mucho. Además, nosotros recibimos a clientes de todo el mundo, ¿no? Entonces, pues hay coreanos por la Safor continuamente porque vienen en un circuito que pasan por aquí, hay... gente de todos los países y los hoteles, pues eso, lo sufrimos bastante. Y lo que más hemos notado, sobre todo, es a las fallas. En las fallas, que es una fecha que obviamente se llena al 100% los hoteles, pues empieza a haber... ¿Hablas de la comarca, de Gandía en este caso? Sí, de Gandía. De Gandía. Uh-huh. Valencia debe ser todavía más grave, claro. Claro. Pero ten en cuenta que mucha gente que viene a alojarse a Gandía es para ver las fallas de Valencia, al menos un día de la estancia. Entonces, pierde atractivo si no podemos ir a Valencia... Y sí que es verdad que ha habido bastantes anulaciones, incluso algunas con dinero a cuenta y prefieren perderlo que venir. Y sí, ahora después parece que ha rebajado un poco la tensión informativa y se empieza a entender mejor gracias al esfuerzo que ha hecho todo el mundo en explicarlo, que no es un ébola o una cosa que se le coge tal, pues que para mucha gente pasa como una gripe más o menos dura. Y que si no eres un grupo de riesgo, pues bueno, puedes estar un poco más tranquilo. Empieza a haber gente que simplemente atrasa los grupos. Y ayer mismo dos grupos de estas fechas lo han pasado a mayo, grupos de estudiantes que salen al fin de curso y demás, que ellos lo quieren hacer el viaje, eso claro. no se van a quedar sin hacerlo, entonces lo están postergando. Te creas, en algunos centros habrá, de la comarca, claro. Algunos colegios de Gandía se han quedado sin claro, viaje, pero, sobre todo los que se iban a Italia. Sí, hombre, a ver, al final el tenerlo todo el día en la televisión no te ayuda, ¿no? Sí, seguramente te dan más posibilidades de que te ocurra otra cosa que esto, pero sí. Ahora mismo pues, la gente sabe lo que sabe. Sí, no, perdón, sí, claro. Es importante también que es verdad que hay muchas más muertes por gripe en España en un año que ha habido de coronavirus. O sea, uh-huh.
sobre todo eso, no crear más alarma social, porque realmente es eso, los síntomas son de una gripe y se pueden paliar síntomas, y si no eres un grupo de riesgo, no hay que alarmarse, uh-huh. Es ser precavidos. También es verdad que los grupos de falla son casi todo gente mayor, entonces claro, la gente mayor sí que está más preocupada, por lógicamente, entonces fallas, vamos, prácticamente no voy a decir que la damos por perdida turísticamente este año, pero va a quedar muy descafeinada por esto, ¿no? Y yo lo entiendo, es decir, hay veces que te pilla pues como hace dos meses el Gloria y no deja una playa tal, y son cosas de la naturaleza que al final uno tiene control, pero turísticamente las fallas van a sufrir. ¿Y Semana Santa que está? Aunque yo creo que los falleros dicen que con la casella se curan, creo que están aguantando, por lo menos los de la Vilanova están aguantando, ¿eh? Porque yo vivo encima y se pegaron un festival el domingo importante y no vi yo mascarillas ni nada. No hubo preocupación. Los falleros aguantan. Y Pablo, respecto a Semana Santa, que es dos semanas después de fallas. Claro, ahí está la duda. Y la verdad es que ahí está la económicamente la pérdida del sector. Fallas, como digo, son fechas importantes, pero no es particularmente buena en cuanto a precio, por ejemplo, porque hay mucha oferta, porque se hacen fallas en muchos sitios, no hace falta tener costa para hacer las fallas, entonces hay mucha oferta y se diluye más. Semana Santa sí es problemático para nosotros, es una fecha que los hoteles de playa, sobre todo, pues ya van con mucho invierno detrás, y bueno, pues es un aliciente económico que como se estropee, yo creo que va a acabar funcionando, pero muy de último minuto y viendo la situación. Desde luego, si empeora y se pone la cosa muy mal, pues será una primavera muy complicada o prácticamente a cero. Sí. La semana pasada, el año pasado lo pasaste ya muy mal, porque estuvo lloviendo los cuatro días. Sí, pues del estilo. Si llueve, pues la gente... A ver, la Semana Santa el problema que tiene es que, como son esos días, pues la gente ahora en internet puede mirar 12, 14 días de antelación y ese es el punto de reserva. Nadie reserva antes sin saber si va a hacer bueno, porque por 3 días no me la juego. Entonces, si en esos 3 días o hace malo o el coronavirus se ha aumentado y hay más contagios y demás, simplemente no habrá Semana Santa. Es decir, que ha habido otros años que ha pasado. En 2012 hubo una Semana Santa pésima y, bueno, pues es un dolor para los hoteles, pero bueno, mientras lleguemos bien al verano, pues... Claro, un dolor para los hoteles que se resiente en general y se resiente mucho la economía de la comarca de la Safor, que está muy basada en el sector servicios. Uh-huh. Ramón. No, es así, no. Es decir, cuando hablaba del tema de los equipos de protección individualidad, las industrias también tienen un problema. Las industrias que necesiten para trabajar, mascarillas o guants y todo eso, y desapareix perquè n'hi ha una escassesa, se plantejaven en la reunió d'ahir, se plantejaven sectors, sobretot el sector químic, se plantejaven que parlar les línies. El virus i les mascarilles vienen del mismo sitio, les fabrican... No, todo viene de China, ¿no? Ahir, no sé si heu sentit la notícia, el govern francès va nacionalitzar la distribució d'EPIs, d'equips de protecció individual. Simplement perquè es passa el mateix. El gran problema d'aquesta situació és que una situació no és nostra, no és d'ací, és globalitzar. Sí que també tinguem que veure una cosa, està produint-se també l'efecte contrari, està produint-se, sobretot en la indústria, està produint-se l'entrada de comandes imprevistes de clients que no tenen producte i van a producte europeu per a que se cubisquen, això també és això. I això va fer un replantejament, que pareix que mentira, però va fer un replantejament de què està passant, no? És a dir, de què la dependència d'altres països, i això va a fer que se recupere una part, això, en el cas, tinguem un problema de cost, de preu, que això és evident que tinguem un problema de cost de diferència, però en aquests casos fa trontollar moltes indústries, sobretot indústries en la que interrelació és molt forta. I això va fer replantejar moltes coses. A mi me parece que dentro del poquito de, no sé si decirlo así, pero de folclore de tener una mascarilla, por si al caso, igual España no se lo está tomando con la misma... No, seriedad no, pero no está tan preocupado el español promedio como puede estar en otros países, me da sensación a mí, que igual nos pilla a nosotros en Valencia con las fallas y están mirando para otro lado. Es verdad que, vamos, la semana pasada nosotros estuvimos toda una semana entera sin tener nada de mascarillas porque se agotaron en 2 días. Uh-huh.
Entonces los laboratorios no tenían tampoco porque había desabastecimiento, no había producción y aparte como muchas vienen de fuera, pues nada. Hemos estado una semana sin mascarillas, teníamos una lista de espera de 6 hojas para comprar mascarillas. Sí que es verdad que las hemos racionalizado también, dependiendo del filtro que tengan, Sí, incluso habéis a lo mejor dicho a algún cliente, ¿estás seguro? ¿Lo necesita? No, directamente preguntamos, ¿eres una persona que tienes alguna enfermedad pulmonar? ¿Tiene algún cáncer, etcétera? Si es así, pues reservamos las de filtro 3, filtro 2 y las de 1, pues quien quiera tener mascarilla, pues que tenga. Pero siempre lo que decimos es que intente mantener la calma, que no pasa nada, que es mucho más eficaz, que se laven muy bien las manos, que utilicen un gel hidroalcohólico, que aumenten el sistema inmunológico, que sean precavidos a la hora de toser, de estornudar, que se mantengan alejados si ven que una persona puede ser una persona de riesgo, que tiene enfermedad pulmonar, que tiene asma, etcétera. Pues intentar eso, tener unas buenas medidas preventivas porque no vaya más. Pero sobre todo es mantener la calma y mantener bien informado al paciente, que eso es muy importante, porque como no se conocía nada, hay mucha desinformación. Sí. Y muchos pacientes vienen pensando que se van a morir. Ya. O niños pequeños los escuchas directamente diciendo, mamá, me voy a morir. Yo lo he escuchado. Sí, sí, en el colegio de mi hijo, por ejemplo, han dado una charla para tranquilizar a los niños, porque muchos pensaban que vamos a... Claro, por eso es muy importante. Nosotros en la puerta de la farmacia hemos puesto un vídeo directamente para que la gente lo vea visualmente y que se den cuenta de que hay que mantener la calma, pero sí que tenemos que ser sensatos y tener unas medidas preventivas, porque el nivel de contagio es bastante alto, pero bueno, no significa que por eso vaya a morir toda la población. También hay mucha gente enfadada con los medios de comunicación porque informan demasiado. Quizá lo importante es informar bien y no exagerar las cosas, pero informar sí se debe informar. Uno tiene que saber a qué se atiene, ¿no? Claro. No, es evidente que es medios de comunicación. Lo que pasa es que es deberes también que ni haya una sobreexposición a la información, sense ningún sentido. Sense contrastar la informació... I n'hi ha molt d'espectacle al voltant, periodistes enfundats, en mascarilles... En trajes. Ver a la gente con mascarilla crea una alarma social. Sí, lo crea. Entonces la gente se vuelve loca y lo que quiere son mascarillas. Entonces es verdad que las necesitamos, pero hay que ser precavidos por la gente que es el grupo de riesgo. No podemos dejar a esas personas sin... Sí. ¿Pablo? Nosotros que venimos de una larga tradición de criticar a los periodistas por decir que llueve con 2 meses de antelación. Sí. ¿Sabes? Yo he visto, tengo periódicos guardados de gota fría esta Semana Santa y luego va a hacer bueno. Pues hombre, sí que lo notamos, claro. De hecho, yo mismo he notado que la semana anterior, que había todavía más exposición quizá que ahora, se está pasando un poco de moda, fueron muchas las cancelaciones. Y ahora hay un goteo y sigue habiendo, ¿no? Pero la gente está esperando a ver, ¿no? Que al final las vacaciones son un momento importante de tu año. Y claro, una tensión continua por donde mires, de que está esto en marcha, para el sector empresarial en general es tétrico, porque luego pues pasará como muchas cosas y sobre todo porque eso, porque salen con, como tú dices, con la mascarilla, cubiertos como si fuera radioactivo y tal, y claro, la gente no valora. Estamos preparando los datos del paro del mes de febrero y estoy pensando ya en los de marzo. ¿Se va a notar el coronavirus en las cifras del mes de marzo, claro, verdad? Pero seguro. Pensé que ya se planteaba, este 2020 ya se calculaba una baixada de la economia. En aquests moments els Estats Units ahir va baixar més punt els interessos per a previndre la situació que està generant-se, i Europa pues, avui crec que tenen una reunió, també tindran que veure alguna cosa perquè l'economia va fer una baixada. Tots aquests parons que n'hi ha, els parons van fer una baixada. Clar, algunes empreses estan inclús fent ERTEs, no? ERTEs temporals, sí, perquè no tenen material per a continuar treballant. Clar, tot això va notar-se moltíssim. Evidentment, i en l'economia del país també, perquè això crea dèficit, perquè el que no pagues per un puesto la gent ho cobra per un altre, ho paga l'Estat. Al final és una compensació i és un problema serió. Intentem que no vagi a més. Què considereu ja, com a mode de conclusió, què considereu que han de fer en aquest cas les administracions públiques, des d'un ajuntament,
una administració autonòmica, l'administració central, per a contindre els efectes d'esta epidèmia. No sé si se me ocurre. Oye, pues desde el ayuntamiento, ya que el turismo va a notar una recesión, deberían impulsar, deberían, no lo sé, organizar más actividades, hablo por hablar. Pues sí, tirándolo no loco, sé. Bajar los impuestos, en general. No. Hombre, primero yo creo que informar mejor de qué planes hay, porque sí que la gente, yo, vamos, con gente que hablo y tal, está intranquila, no tanto por el cogerlo y enfermarse y demás, sino por si cuando llegue va a llegar como muy de golpe y no va a haber camas, ¿sabes? Como lo del hospital en 10 días de China la tiene la gente muy inquieta, ¿no? Eso aquí no lo vamos a hacer en 10 días. No. Aquí, bueno, en 3 años tendremos... Veríamos, ¿no? Entonces, en esa parte sí que veo yo cierta intranquilidad, no tanto, por lo menos desde mi perspectiva, no tanto... si no eres un grupo de riesgo y tal, como que me puede hacer mucho daño, me puede pasar una mala racha, sino voy a llegar al hospital y va a estar lleno porque ya todo el mundo se va a infectar a la vez y demás. Cuando además me dice gente que está al revés, que la gente no va a urgencias por tonterías y está más vacía que habitualmente porque ya no vaya a ser que vaya allí y yo me infecte con otra persona. Pero sí es verdad que no soy, están con otros temas, con el 8M ahora y las leyes de... que quieren sacar para esta tal, y no están comunicando bien que hay un plan de contingencias y de repente, pues como pasó en Italia, pasa de 100 casos a 2.000 o a 10.000. Esa parte quizá tranquilizaría a mucha gente, dice, oye, pues tenemos capacidad para absorber un crecimiento exponencial de esto. Eso a nosotros nos ayudaría, ¿eh? Porque la gente viene un poquito preocupada por eso. Aroa, ¿tú qué opinas? A ver, yo sobre todo, como he dicho, pues el crear campañas sanitarias para concienciar a la gente, para que mantenga la calma. Y para que eso, que sean sensatos, que hagan un uso correcto de unas adecuadas normas de higiene. Y como dice también Pablo, mi compañero, que pues eso, que haya un plan o quizá que se informe más de si aparecen muchos más casos y es una subida muy exponencial, que se genere tranquilidad en la población. Porque yo creo que la población, sí que es verdad que ahora está un poco más tranquila, pero ha habido mucha alarma social. Muchísimo. Por lo menos a nivel sanitario lo hemos notado un montón. Tenen que transmetre tranquil·litat, que tenen controlat la situació. Però la gent al final no s'acaba de fiar. No. Tanta sí. Tranquil·litat, què mos amagaran? És perquè veritat. Ja tendim ja, a no fiar-nos. Però entonces, és un extrem o és un altre, al final tenen que transmetre tranquil·litat. Després la gent que pensa el que vulgui, però transmetre tranquil·litat perquè al final és l'únic que mos pot... I donant una informació sí, no, correcta. No tranquil·litat en el sentit de dir estar tranquil·lo, sinó tranquil·litzar la gent explicant-li que hi ha medios, claro, que la sanitat espanyola és potente. Con una correcta informació. Claro. Claro. Tenim una sanitat que està funcionant, vull dir, en el país que més anàlisis fa del coronavirus en aquests moments és Espanya. De hecho, me pareció leer que ya en Valencia han curado tres curados ya. Tres curados, ¿no? Esta mañana lo han dicho. Bé, jo crec que això anirà a menys, però tenen que ser prudents. Tenen que ser prudents i, com deia al principi, tenen un plan B preparat. Per si passa, pues tindre el control, dir que la gent sàpiga lo que compte que actuar. Actuar. Al final és que no ens queda més. Quan uno tinga les normes que ha passat sanitat, quan uno tinga les normes, pues que en vez de anar-se'n a l'ambulatori, aquí de la 112, ja està. Mira, no em troba bé. I ja està. No hi ha més problema. No es va morir. Per quidrà no va morir. Claro, si se notan ciertos símptomes, pues un compañero de trabajo me dice, he estado con una italiana el fin de semana que venía de Milán. Y hoy he estado enfermo, se encontraba mal. Entonces digo, bueno, ¿qué hace? ¿Qué tiene? No sabe qué protocolo seguir. Me voy a urgencias, no se encuentra particularmente mal. Y me duele la cabeza y tengo moco, ¿vale? No parece... Pero sí está un poquito desinformado en esto, ¿no? ¿En qué momento me tengo que ir a urgencias? ¿En qué momento...? Pues se supone que pues, el periodo de incubación... Pero es muy fácil. Eso lo hemos dicho, pero... Se hace muy fácil. La mejor opción para un trabajador, para una persona que no es trobe o que ya vaya pasado el caso que diu Pablo... Es queda en casa, quedarse en 12, mire, y cuenta lo que acaba de decir. Mira, ha pasado eso. No os preocupe que lo solucionarán. Además, el análisis es facilísimo. Es un análisis de saliva que lo hacen inmediatamente. Y tarden muy poquitas horas en tener el resultado. Mm-hmm. Sin que la gente no tenga que preocuparse. Es fácil, pero tenía que seguir un protocolo. Normas, y sobre todo contar que en el caso de que estiga que es que la gente es que de casa y quede por teléfono. Sí. Esa es la mejor solución que pueden tener. Sí. Sí, bueno, pues esperemos
que tot això amaine i bueno, l'economia no acaba de ressentir-se tot el que pareix que va a ressentir-se i sobretot que la gent no es posi malalta i si es posa que es cure molt pront. Gràcies als tres per acompanyar-nos. Gràcies.